Gracias por venir a ayudar. Los sensores aquí en la isla Wayward deben tener mucha información del terremoto de anoche. ¿Llamas a eso terremoto? Apenas si movió una mecedora. Pero el siguiente podría ser desastroso. Por eso es que los datos son invaluables. Es como Navidad para los geólogos. Jo, jo, jo. Oye, aquí es donde encontramos a Aira. ¿Aira el cavernícola? Es cierto. Está por ahí en algún lado. ¿Sentiría el terremoto de anoche? Tal vez sigue usando la caverna. Vamos a buscarlo. ¡Oh, oh! ¡Abajo! Solo fue una réplica. ¿Todos están bien? ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Simplemente increíble! Graham, mejor ven a ver esto. Creo que hay que conseguir ayuda. Los cuatro robots perdidos por años llegando están en un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Rescue Bots van al rescate. Es su misión. Los seres son. Rescue Bots van al rescate. Rescue Bots. Sí es Cybertroniano, pero nunca vi uno como él. Es antiguo, de antes de nuestro tiempo. Parece una nave de carga. Parece que sufrió una especie de colisión. ¿Pero con qué? Hay dos bots dentro que lo sabrán de seguro. ¿Saben? Tal vez deberíamos volver luego. Esos chicos han estado aquí desde siempre. ¿Qué más da unos años más? Ya veo por qué esto no apareció en nuestros rastreos de Energon. Funcionaba solo con los vapores. Así que estos Autobots deben ser los que Aira conoció en la prehistoria. Pero, ¿por qué aterrizaron, salvaron a los cavernícolas de los meteoritos y se durmieron? Excelente pregunta, Francine. Tal vez su computadora pueda darnos luz en esa materia. Por otro lado, tal vez no. Los aviones tienen una caja negra que graba todo lo que pasa durante un vuelo. ¿Las naves de Cybertron tienen algo así? El núcleo primario de memoria de la nave debe estar por aquí. Está un poco dañado. Tal vez Doc nos ayude a recobrar los datos y descubrir lo que pasó. O podemos preguntarle a estos chicos. Tal vez les quede energía suficiente. No. ¿Qué? ¿Cybertronianos? ¡Bots! ¡Estoy en casa! ¡Casa! ¡Sí! ¡Sí, wow, wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, por favor, no! ¿Qué parte de Cybertron es esta exactamente? Ninguna. Sigues en la Tierra. Has estado aquí un rato. Como unos 10.000 años. ¿Qué? Descuida. No has envejecido nada. Salvage. ¿Está bien? Trabajo en ello. Soy Heatwave. Este es mi equipo. Blades, Boulder y Chase. Y nuestros amigos Graham, Cody y Frankie. Son humanos. No te preocupes si no puedes distinguirlos. Te toma un tiempo. Humanos, ¿eh? Bueno, al menos no son tan peludos. Me llamo Blur, el piloto más rápido en la galaxia y dos veces ganador del Cybertronian 500. Tengo fotos en algún lado. Sí, creeremos en tu palabra. ¿Por qué aterrizar aquí? Bueno, yo y Salvage, mi cargador, fuimos golpeados por una mega tormenta de meteoritos gigantes. En serio, grandes, pero... logré aterrizar en una pieza. Entonces tú debes ser quien rescató a los cavernícolas. Y salvó a Aira. ¿Aira? Entonces no se llamaba Aira. Tal vez lo conociste por... Arr, o tal vez solo... Ugg. Ok, sí, suena familiar, sí. Así es justo como pasó. Buen trabajo. Ayudaste a muchas personas ese día.
¿Blur? ¡Lo lograste! ¡Estás bien! ¿Seguimos en la Tierra? Oh, ah, sí. Escucha, sé que parecería ¿Qué pasó? No recuerdo nada después del choque. O sea, ¿nada? Su cámara de estasis estaba dañada.